Ya voy a empezar. ¿Qué onda, hermanitos? ¿Cómo andamos aquí de nuevo el MH? Así es, pues hoy les traigo un nuevo video. Es un poco diferente porque hoy no vamos a hablar de réplicas realmente, pero antes de eso algo súper importante. Así es, mis hermanitos, pues tenemos otra tirada. Claro que sí, porque el MH no descansa. ¿Cuándo tenemos nuestra próxima tirada? Efectivamente, domingo 22 de septiembre. Así es, una semana después de festejar el 15 de septiembre. El lugar, seguimos en Comando de Oriente, mis hermanitos, eso no lo hemos cambiado para nada. El horario, seguimos con el mismito horario, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde puedes llegar, ¿vale? El costo por jugador sigue siendo el mismo, 140 pesitos. Recuerda aquí algo bien importante, mi hermanito. Solo paga la persona que va a jugar. Si va contigo tu mamá, tu papá, todo esto, solamente vas a pagar tú como jugador. Ya si quieren entrar a jugar tu mamá y tu papá también, pues ya pagan su entrada. Pero si no, solo paga la persona que juega y con un costo de 140 pesitos. El horario es a partir de las 9 de la mañana. Tú puedes llegar desde esa hora, quizás hasta un poco antes. Para empezar a equiparte, a preparar a todo esto, porque eh, empezamos a jugar 9:45 de la mañana. Les damos este lapso de tiempo para que todos vayan llegando, ¿vale? No importa si tú puedes llegar después que me digas, MH, es que se me hizo tarde. Yo llego hasta la una, hasta las. No importa, mi hermanito. A la hora que llegues, te integramos a la siguiente dinámica y empezamos a jugar, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Eh, el lugar es Comando de Oriente, ya lo conocen. Eh, estamos muy cerca de lo que es Metro Pantitlán o Metro Agrícola Oriental. Puedes llegar tranquilamente en Uber, en transporte público que es metro, puedes llegar en carro, tenemos estacionamiento dentro del lugar. Ese se cobra por aparte, tiene un costo de 30 pesos para carros y de 20 pesos para motos. En cuanto llegas, eso te lo cobran al entrar, ¿va? Eso es independientemente de mí. Eh, te digo lo que es el estacionamiento, el lugar, eh, todo está perfectamente adecuado y listo para jugar. El día, ya te lo había dicho mi hermanito, domingo 22 de septiembre en un horario de 9 a 3 de la tarde, ¿va mi hermanito? Ahora, una duda, si nunca has asistido a jugar y tú quieres participar, no hay ningún problema, no es indispensable que lleves el chaleco, la réplica más potente, nada mi hermanito, solo necesitas llevar buena actitud. Una réplica que dispare gel, el gel que vas a utilizar y eh, protección ocular, ya sea lentes, careta, gogles, lo que a ti te acomode que cubra y proteja bien tus ojos, ¿vale? Y eso es todo. Sobre todo, buena actitud, no se necesita super réplicas, no se necesita. Simplemente vamos a pasarla bien a un juego completamente familiar. ¿Va, mis hermanitos? Esto es lo que es indispensable. Ahora. Si igual quieres practicar Hellsoft, pero no cuentas con una réplica propia, no te preocupes, me puedes mandar mensajito a mi número de WhatsApp o a la página de Facebook, los cuales están en la descripción del video, hermano, y me dices, eh, me comentas que quieres una renta. La renta tiene un costo de 260 pesos, te incluye lo que es la renta de la réplica, la entrada a las instalaciones a poder jugar. El, todo el hidrogel que vas a usar en todo el día y lentes de seguridad para que tú no tengas que llevar nada. En este caso solamente llevas buena actitud, nada más, no es necesario nada más. Todo se te proporciona ahí para jugar, ¿va mi hermanito? Si ya tienes tu réplica, como te había dicho, es de 140 pesitos, solo necesitas tu réplica, tu hidrogel y tu eh, protección ocular. Y con eso vamos a pasar un día increíble, mi hermanito. Y ahora sí, vamos a checar este video que está increíble. Vamos a darle... Así es, mis hermanitos, pues seguimos con estas tiradas y el día de hoy les voy a presentar, como lo dice en el título, la extensión para cargadores, ¿vale? Eh, bueno, sin darle muchas vueltas, mis hermanitos, es así, este es un cargador de estándar de M4 que casi todos conocemos, pero se le agregan estas eh, extensiones que básicamente es el mismo ancho de, de un cargador original para verlo así, ¿vale? Este es el diseño que estamos trabajando. Todo esto es impresión 3D. Va, si te fijas, pues trae aquí los detalles. No es perfecto, pero es bastante estético, siguiendo las líneas originales que trae el cargador para que se vea bastante bien, sin meternos en los cargadores estorbosos, que son los de barra que se sí hizo, perdóname, de tambor, que son todos así redondos y sí rompen completamente con la estética. Tenemos este tipo de cargadores que eh, son así, ¿va? Este en específico, ya se van a decir otra vez MHC, sí, hermanitos. Este está montado en un cargador estándar de Cima, ¿vale? Y ya lo contamos, ya lo medimos, ya lo checamos. Este cargador estándar, mis hermanitos, le caben 360 bolitas, ¿va? Es un pelito más grande que el de generación 8 o el de generación 9 de Jinming, ¿va? Pero con esta ampliación, mis hermanitos, estamos casi duplicando su tamaño. Estamos alrededor de las 650 bolitas, entonces... Con esto sí se aumenta muchísimo, mis hermanitos. Y este tipo de, eh, de accesorios, pues es un detalle que podemos trabajar básicamente para cualquier eh, cargador, por ejemplo. Este es el cargador estándar de M4, muy conocido. Todas las cajas blancas traen esto, que son cargadores mecánicos, mis hermanitos. A este, igual a esta misma altura que es hasta donde entra la réplica, de aquí a acá es donde se puede hacer el corte y aumentar la capacidad. Esto se puede hacer con esto o con uno de los cargadores que más te recomiendo que se puede realizar, es con el de ARP. De ARP sabemos que aquí es donde atora y más o menos esto es lo que queda dentro de la réplica, todo esto es lo que queda la, eh, al exterior. El motor está por la parte de aquí, entonces aquí puedes hacer solamente ensancharlo y básicamente en estos sí logras eh, casi no, no triplicar, pero si sí aumentas muchísimo su capacidad para una réplica con cargadores tan pequeños como SRP, como es MPX, como es Chris Vector, que son cargadores muy delgados y no tan eh, de poca capacidad, mis hermanitos, a pesar de ser cargadores eléctricos, se puede poner este accesorio, se puede mandar a hacer en este. Obviamente, todos los accesorios de estos tenemos que trabajarlos en tu cargador. ¿Cómo es el proceso? Claro que sí, mi hermanito. Vámonos por costos y el proceso, ¿va? Es súper sencillo. Tú me pasas tu cargador, ya sea de barra, el que gustes. El modelo no hay tema. Sea de M4, sea de AK, también se pueden trabajar. Es un poquito más difícil por la curva y todo esto, pero también se pueden con los de AK, se pueden con los de este, ARP se puede con los de tego con cualquier tipo de cargador que tú tengas de barra ¿vale? que trae tu réplica y lo podemos ensanchar ya sea de ambos lados o de un solo lado obviamente lo más estético es que sea de los dos lados para aumentar lo más eh, su capacidad vale pero esto se puede hacer básicamente con cualquier cargador y si me vas a preguntar mh por qué no se hace más hacia arriba porque aquí es donde entra con la réplica encima entra básicamente todo esto entonces ya no puedo hacia eh, ponerlo más arriba porque pega ¿Por qué no lo haces más hacia abajo, MH? Aquí no se va a ver, pero por ejemplo, te muestro en este. En la parte de aquí es donde trae el engrane. Si yo el, el, la ensanchada de estos los mando hacia abajo, pues las bolitas igual ya se van a quedar ahí atascadas, no van a, a, a subir por el engranaje. Entonces lo podemos ensanchar desde donde llega la réplica hasta eh, más o menos a la altura donde termina. Obviamente que el corte viene así para que todas las bolitas bajen y pueda aprovecharse el 100%, mis hermanitos. Pero créanme que ese aumento está bastante considerable y se puede trabajar con cualquier cargador. Ahora. Vámonos por los costos, claro que sí, mis hermanitos, ahí está lo interesante. Barato, así que digas, uy, qué barato, no es mi hermanito, pero a considerar la escasez de cargadores que hay o lo difícil que puede llegar a ser conseguirlos, traerlos y todo esto, se puede manejar así. ¿Qué, ¿Cuánto nos cuesta mi hermanito? Exceptuando ACAS, exceptuando aquí sí, saco todos los sacos ACAS, los saco de la ecuación. Todo el ensanchamiento cuesta 500 pesitos, ¿va? El que te hagan las dos piezas, las dos este, paredes extras, cuesta 500 pesitos, ¿va? Y siempre se trata de seguir con la estética del, eh, del cargador, tanto en el color como en las líneas, para que pues, no se vea así tan nada más recto y tan feo. Entonces, ese sería su costo. ¿Por qué en me, me los excluyo? Porque son cargadores mucho más grandes. Y si me vas a decir, RP es mucho más grande, sí, pero mucho más delgado. Entonces, aquí lo que se compensa en lo largo es con lo ancho, ¿va? En cuanto al, a la impresión, porque todo esto es impresión en 3D. No existen las piezas como tal que las mandamos a traer de chino, no. Todo se diseña y se monta en 3D en nuestro, en nuestro taller tal cual. Así es como lo manejamos, ¿va? Entonces, puede ser, te digo, para estos, para cargador, por ejemplo, de Galil, que es muy difícil de encontrar, para los de G36. Para los de, este, ¿qué otra cosa hay que no sea, ah, o M4, mmm, los de M16? Este pues que venga a mi mente por el momento sería todos, bueno, inclusive podemos ensanchar los de M249, pero ese sí tendría otro costo porque sí, es la cajota así gigantesca, pero se puede aumentar la capacidad, claro que sí. Básicamente podemos aumentar la capacidad de cualquier cargador, no importa el diseño, se puede aumentar la capacidad, inclusive el de P90, solo que a P90 sí hay la necesidad de quitarle la parte superior, pero de que se puede aumentar la capacidad de cualquier cargador. De cualquiera se puede este, aumentar, ¿va, mis hermanitos? Entonces sería estos, de cualquiera tipo, te digo, ya sea estos delgados que son ARP, MPX, Vector, estos este, cargadores delgados, eh, se me está yendo otra, MP9, este, MP5, eh, se pueden ensanchar, mi hermanito, y todos tienen un costo de 500 pesos. Ahora sí, me voy con los sacas porque los AKs tienen cargadores más largos, más grandes y en la curva es más pronunciada, ahí si no sube 150 pesos, invariablemente, ya sea AK de los primeritos que llegaron, 47, el AK-12 y un AK táctico, ya sea RX, ya sea SLR, ya sea el AK que tú manejes, mi hermanito G-Mink, o el Cima o el que tú quieras, tiene un costo de eh, 650 por las dimensiones de los cargadores, se lleva más material, más tiempo de impresión, no hay que nada más que hacerle, ¿vale?, Ahora, si me vas a decir, oye hermanito, es que yo tengo Scar, no importa si es la Scar económica, la Scar de Jimin, la Scar de Konglin, la Scar, este, ay, se me fue la otra marca, la que es la super chida, a todos se les puede ensanchar y queda exactamente en el mismo precio, si no quieres estar batallando con... Pido más cargadores, no me llegan, no es que me que estar recargando botellita por botellita como es el MH, muy cierto, puedes manejarlo así y créeme que con esto aumentas muchísimo la capacidad, mi hermanito. Es este cargador, es una chulada, no cambia nada, seguimos eh, con la misma tipo de alimentación, eléctrica, todo esto, o sea, realmente lo que se hace es relativamente sencillo, si lo quieres ver así es agarras, cortas paredes internas, diseñas, imprimes, colocas, lo fijas de cierta manera y listo, queda com, como tu cargador listo para aumentar tu capacidad y tu juego, así de sencillísimo mi hermanito, ¿cuál es el proceso? ¿OMH si sí me interesa? claro que sí, aquí sí, invariablemente, Aparte de que te comuniques conmigo, ya sea por Facebook o en la, este, por mi número de WhatsApp, que me digas MH, me interesa, nos tenemos que ver en persona, o me lo puedes hacer llegar por correo o este, por paquetería, no hay ningún problema. Me hace llegar tu cargador base, que puede ser, te digo, cualquiera, Scar, eh, M4, M16, este, repito, Vector, XLR, este. Um, se me fue, se me fue, se me fue. Eh, bueno, básicamente cualquier cargador, hagas todo el que te guste, que me digas, aumentale la capacidad, claro que sí, lo haces llegar, este, lo trabajamos, el trabajo, eh, eso sí, mi hermanito, nos lleva aproximadamente de una semana a diez días de trabajo, va por lo que tenemos aparte otras cargas de trabajo, entonces para no quedar mal, es este tiempo, de una semana a diez días. Ya que está listo, si fue entrega en persona, se te entrega al momento y en ese momento es cuando se paga. Si es con envío, se pide que liquides el trabajo y lo enviamos de regreso para que esté listo y aumentes la capacidad de tu réplica sin importar la réplica que sea, te lo digo tal cual. Podemos aumentarle a cualquier, inclusive P90, solo que en P90, como el cargador es superior, tiene que llevar una modificación pero aquí sí no importa si tu cargador es mecánico, si tu cargador es eléctrico, si tu cargador es nuclear, no importa, no es esa es la última, fue payasada, pero no importa qué tipo de alimentación maneje, podemos aumentar su capacidad. Aunque me digas, oye, mAh es que mi réplica es súper sencilla, ¿se puede? Sí, sí se puede, eh, o bueno, sí, realmente sí, no hay tema. Que a veces sería más costoso eh, eh, este proceso? Yo creo que una réplica súper económica, sí, pero de que se puede hacer, mis hermanitos, se puede hacer sin ningún problema. Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Este accesorio súper chido. Que de hecho, si eres jugador de Call of Duty Mobile, verás que esto existe en, en el juego, por lo menos, que son los cargadores ampliados de 40 y 50 tiros, ¿va? En el juego. Entonces, pues realmente sí se puede trabajar así. Buscamos una estética muy similar. Claro que en juego, pues está mucho más estético. Tiene como que aquí el borde perfilado y todo esto. Pero créeme que se ve bastante bien. No se ve tan tosco ya montado en la réplica y se ve muy chido. Aquí a la mano no tengo mi cima para poder mostrárselos. Porque donde grabo no es donde tengo las cosas, pero bueno, mis hermanitos, esta es la idea: que conozcan la ampliación de los cargadores. Por si no tienes la facilidad de hacerte cargadores, puedes ampliar la capacidad de uno y no necesitar estar recargue y recargue tan constantemente. Pero bueno, mis hermanitos, vamos a dejar hasta aquí el video. Les agradezco el que lo hayan visto y nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.